Él es el señor Javier Arbizu Benítez. Tiene 75 años, vive en Cuautitlán, Izcalli. En los años 70 trabajó en el ahora gobierno de la Ciudad de México. Agente, ¿cómo se llama? De la Procuraduría. ¿Y qué hacía? Detener y investigar personas. ¿Cómo se llama la empresa donde usted trabaja? Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Desde el inicio de su incorporación no le dejaron en claro su situación con el ISSSTE. Le estuvieron dando incapacidades, que ahora lo han confundido y no sabe qué hacer. Al darme las incapacidades, supuestamente, tenían que seguirme pagando. No me pagaron. Nos platicó que en sus años de trabajo en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en una persecución sufrió un fuerte golpe en la columna, que le dejó secuelas y ahora tiene dificultades para caminar. Como ustedes constataron, lo que tengo en la columna. No puedo caminar, ahí está mi bastón. Y es que lo que el señor Javier necesita aclarar es su situación respecto al pago de su pensión por ser supuestamente servidor público en el gobierno de la Ciudad de México. Son dos credenciales en el 75 y 76. ¿Quién se las dio? Si esas fotografías son de cuando tenía yo 40 años, cuando ingresé a la policía. Estas son las credenciales que el señor Javier tiene como acreditación. Además, nos comenta que en el ISSSTE le dan dos números de afiliación y que tiene 30 años luchando con el ISSSTE para resolver su caso y den su pago correspondiente. Además, solicita el pago de su pensión, exhorta al ISSSTE a pagarle su servicio médico, pero sobre todo dejar en claro su estado como afiliado ante esta institución. Son las imágenes de Yuridia Miguel. Para ACUC, Ricardo Solavaca.